cigarro. ¿Qué? Un cigarrillo, que me des uno. ¿Está apagado? Sí. ¿Cómo sí? Que sí, que ya sé que está apagado. Sí, ya veo que está apagado. ¿Y? ¿Qué, me está cargando? No. Entonces, ¿por qué me decís y? Me podrías haber dado fuego. ¿Querías fuego? ¿Querías fuego? ¿Para qué voy a querer un cigarrillo apagado? No sabía que querías fuego. Déjame, lo prendo yo. ¿Y entonces de qué te quejas? ¿Quién se quejó? Vos recién. No, yo no me quejé. Sí, sí, todavía estás enojado. No, no estoy enojado. Lo único que dije es que podrías haberme dado un cigarrillo prendido. Ya te dije que yo no sabía. Bueno, te hubieras imaginado. Bueno, no sabía. ¿Qué no sabías? No me dijiste que querías el cigarrillo prendido. ¿No? No. Bueno, te hubieras imaginado. ¿Y por qué me dijiste que te podías prender solo? ¿Cuándo te dije eso? Vos, recién. Me lo puedo prender yo. ¿Cómo? Me lo puedo prender yo, dijiste. Sí, después podía, pero recién no, tenía un auto atrás. Me lo hubieses dado prendido desde un principio y ahora no estaríamos discutiendo. Dobla en esta, a la izquierda. No me cambies de tema. ¿Quién te cambió de tema? Te dije que doblaras, nada más. Yo sé cómo llegar. Además, yo no fumo. ¿Qué tiene que ver? No me gusta prender cigarrillos. ¿Por qué decís además yo no fumo? Porque aunque me hubiera dado cuenta que vos querías que yo te prenda el cigarrillo, no lo hubiera hecho, porque no fumo. O sea, encima que no aceptás que te equivocas, buscas excusas. ¿Qué excusas? Es la verdad. Bueno, me dabas el encendedor y lo prendía yo. ¿Y se me tiene que ocurrir a mí? ¿Qué cosa? Lo que vos querés. ¿Cómo lo que yo quiero? Sí, que te dé el encendedor y lo prendas vos. Sí, se te podría haber ocurrido. Era obvio. No. Sí, era. No, no era. Era obvio. No. ¿No qué? No era obvio. Sí. No. Era obvio. Basta. Además, yo no fumo. ¿Qué tiene que ver? No me gusta prender cigarrillos. ¿Por qué decís además yo no fumo? Porque aunque me hubiera dado cuenta que vos querías que te prenda el cigarrillo, no lo hubiera hecho porque no fumo. Bueno, me dabas el encendedor y lo prendía yo. ¿Y se me tiene que ocurrir a mí? ¿Qué cosa? ¿No pasamos por acá ya? Sí, me parece que sí. Doblando hasta la izquierda. ¿Cómo puedo saber yo que vos querés que yo te prenda el cigarrillo? ¿Qué? ¿Cómo puedo saber yo que vos querés que yo te prenda el cigarrillo? No entiendo. Que no puedo adivinar lo que pensás. No, no tenías que adivinar. ¿Y por qué no me lo pediste? ¿Qué me costaba darte el encendedor? Bueno, ¿y por qué no me lo diste? Porque no me lo pedías. Decime, si vos ves un tipo ahogándose, ¿no lo ayudás? Es distinto. ¿Por qué? Porque es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está ahogando. Sé que necesita que lo ayude. Yo no sabía lo que vos necesitabas. Yo no sabía lo que vos necesitabas. Te equivocaste. No, vamos bien, es por acá. ¿Que no te diste cuenta de lo que yo necesitaba? ¿Seguís con eso? ¿Es tan grave? Si no hiciste lo que tenías que hacer, eso está mal. No, porque no fue a propósito. No pensé en hacerte daño. Está mal. No, porque no fue para no ayudarte. Está mal, no le des más vueltas. No fue a propósito. No fue a propósito. No fue a propósito. Podíamos haber chocado. Si yo prendía el cigarrillo en ese momento, podíamos haber chocado. Bueno, pero esperabas y lo prendías después. Es por acá, ¿no? Sí, es ahí. Esperabas y lo prendías después. Si me da fuego en ese momento, no tenía que esperar. Bueno, pero no te di. Pero me podrías haber dado. Bueno, pero no te di. Pero podrías haberme dado. Bueno, pero no te di. Pero podrías haberme pero dado. Pero no te di. Pero podrías haberme dado. Pero no me lo pediste. Bueno, no te puedo pedir todo. Imagínate, el mate se me lo conserva, ¿eh? No sos gracioso. Sí, mira. Vamos, bajemos.